Esa es la señal. Lo han logrado. ¡Un incendio! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Al ataque! ¡Por Israel! ¡Por Israel! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Por Israel! ¡Aquí está! Tus andanzas finalizan aquí, hebreo. No deberías haber ofendido a los dioses de mi pueblo. No soy hebreo. Soy un americano. Te voy a decir cosas, lo que dice en la Biblia, en Reyes, en la historia del rey David. El Señor ha dicho: haré tu nombre tan grande como el de los grandes que hay sobre la tierra. Te haré dominar el monte Sion. Esta noche el Señor ha bendecido a Jerusalén y me la dará en propiedad. ¡Al ataque! Aquí están los dioses. ¿Te acuerdas lo que dijo el rey David? Sí, me acuerdo. Moisés ordenó custodiar en el arca de la alianza las tablas de la ley en las cuales Dios había escrito: yo soy el Señor tu Dios, que te ha rescatado en el país de Egipto de la condición de esclavitud. No tendrás más dioses que a mí. No erigirás ídolos ni imagen alguna, ni de aquello que está sobre el cielo, ni de aquello que habita la tierra, ni de lo que está en el agua bajo la tierra. No les servirás ni te postrarás delante de ellos. Así ha dicho el Señor mi Dios. ¡Empujen los dioses! Una ya está destruida. La otra. Así será. No más dioses en la ciudad.
¡Es hora que la naturaleza se crezca! Aún no. Yo encontré más enemigos. Están, a ver, 5 metros afuera de la ciudad. Ay, sabía que esto va a ser difícil. Pero necesitamos todos los animales que tenemos y necesitamos atacar la ciudad. Hay tantas cosas feas por ahí. Sí, tienes razón. ¡Vámonos! ¡Dispara! ¡Jerónimo! ¡Retirémonos! ¡Dispare! ¡Victoria! ¡Gloria a Dios! Aún no hemos terminado. Es mucho. Oye, amigo. Sí, tú. Eres un tigre. ¿Puedes decir qué tierra es esta? Esta es la tierra de los amorreos. ¿Estás seguro? Esto es solo una advertencia. Debéis andaros con cuidado. Regresaremos con Moisés para que detenga a nuestro pueblo. Me temo que no va a ser nada fácil atravesar este obstáculo. ¡Retirémonos! Miradles, son unos cobardes. ¿Habéis visto? Esos bellacos se han retirado. Muy bien. Amigo, explícanos qué vamos a hacer. Este es el sendero que recorreremos mañana. Y este es el paso que controlan los soldados de Esbon. Aquí, en la zona más alta, han colocado carros y arqueros. Mientras que los soldados se han quedado abajo. Aquí. Kale, tú treparás por el paso del este. Aquí. Y tú, Anak, pasarás por la izquierda, atravesando este paso. Llegaréis a la montaña. A vuestra señal, nos desplazaremos todos hacia el valle y atacaremos su campamento frontalmente. Seguramente creerán que hemos huido, así que les pillaremos de sorpresa. El Señor estará a nuestro lado. Chicos, siguen adelante. No se paren. No sé qué pretenderá hacer ese grupo de novatos. ¡Alto! ¡Ataquen! ¡Ataquen!
¡Dispare! ¿Dónde está el capitán? ¡Ahí está! ¡Ricky! ¡Atáquelo! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Dios ha conmovido por su pueblo! ¡Gloria a Dios! About to freeze all our family there. Fifth fear. Madness! Ha! This is a problem too big for Lady Boy alone. I know just who to call. The League of Incredible Vegetables. Finally ready! You know, we have been a few business to catch you, but man, it took us 12 years after you killed my best friends. I had to go on and get another pal. I know it was difficult, but I got three more. Well, after all... Buddy? My name is not Buddy! And it's not Incrediboy either! But what did you say to me? Fly home, buddy. I work alone. You give me an anger. But I learned an important lesson. I was wrong to treat you that way. I'm sorry. This? Now you respect me. Because I'm dangerous. Well, that's not what I want. The whole country wants respect. But I don't even want a single respect. How do you think I got dangerous? Women were interested in me when I was only in my teens. But now I have something that only I can be, and none of you can stop me! You sly dog! You got me monologuing! I can't believe it! It's cool, huh? 0 point energy.